Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están en este video. Y bueno, seguimos en el 4 de noviembre. Vamos a tratar de terminar el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, obviamente, e iniciarlos. Eh, y bueno, espero haber sido claro en el video anterior. Con todo, eh, yo no soy la última palabra, ¿no? Eh, pude haberme equivocado tal vez en algún, alguna interpretación, o sea, pero. He tratado ¿no? de la manera más posible tratar de explicar este tema que es tan, pero tan, pero tan, pero tan amplio y que lastimosamente se escapa del entendimiento humano, ¿no? Pero bueno, hice humanamente lo que mejor comprendí y, y bueno, gracias también por su comprensión, ¿no? Eh, y bueno, gracias a las personas que colaboran siempre con el Ministerio de Profecías Bíblicas. Y sin más preámbulos, vamos a hacer una pequeña oración para empezar el estudio del día de hoy. ¿ya? Así que acompáñenme en la oración, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Mi Dios, eh, la verdad, los temas espirituales siempre se van a escapar de nuestra comprensión. Pero humanamente, mi Dios, te pedimos. Que nos ilumines en todo lo que podamos captar, que podamos entender tu palabra, mi Dios, en lo que a nosotros nos compete para el plan de nuestra salvación, mi Señor. Te pido, mi Dios, por el estudio de hoy. Te pido por el muro de oraciones. Te pido por cada uno de los pidos que llega al Ministerio de Profecías Bíblicas, por cada una de las necesidades, las enfermedades, los problemas, las tantas cosas que nos enfrentamos día tras día y que tú comprendes perfectamente. Te pedimos por cada una de nuestras necesidades físicas y espirituales. Mi Señor, por favor, seas tú brando en la vida de cada uno de nosotros. Y te lo pedimos todos, sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. <coughs> eh, y bueno, aquí vamos a hablar un poquito de Juan el Bautista. Y comienza así, ¿no? Dice que, bueno, versículo 19, ¿no? Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: Tú quién eres. Y bueno, el Juan el Bautista estaba haciendo su, su, su ministerio, bautizando a la gente. Pero como yo ya les expliqué en capítulos pasados, Juan era, era otra cosa, ¿no? Hace 400 años que no se escuchaba de un profeta ni nada por el estilo. Y viene Juan predicando con un poder, con una solemnidad, con una autoridad, cosa que muchos dijeron, o este es el que le vino a preparar el camino al Mesías o este mismo es el Mesías, o sea, estaban en esas, ¿eh? Porque el tipo era una cosa era la bomba, ¿no? En <laughs> ese tiempo era una cosa increíble. ¿eh? Entonces la gente decía, este es alguien, ¿no? Y los mismos fariseos, ¿no? Se veían que este era de otro nivel, de otro mundo, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces le mandaron a preguntar, ¿no? El Sanedrín, que eran los encargados de. de el Sanedrín era así. Los que se han encargado de todos los asuntos eclesiásticos, por así decirlo, ¿no? Este. Le fueron este a. a ya. Le fueron este, a preguntar quién era. No nos olvidemos que Juan también, Juan el Bautista, era de linaje sacerdotal. Por ende tenía cierta importancia. No era una persona que podía pasar por alto. Eh, y podía ser ignorado. Acuérdense que sus padres eran hombres muy piadosos. Medio mundo conocía que eran, que eran eh, hijos de Dios, sus padres. Entonces, Juan el Bautista tenía, eh, tenía precedentes muy buenos. Sea como sea, eh, podríamos decirlo que él, 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 él no era alguien simplemente. Los sacerdotes, los fariseos, el pueblo sabían que era alguien muy especial. Lo reconocían como sacerdote a pesar de que no, no hizo un solo milagro. Juan el Bautista no hizo ni medio milagro, ¿no? Pero lo reconocían por su autoridad, por su predicación, por su todo, por su manera de ser. Lo reconocían como, como profeta, ¿no? Y esto es claro, ¿no? De que miren, un profeta de Dios no siempre es alguien que hace milagros. Es alguien que, miren, bueno, vamos a, vamos a seguir leyendo. Me estoy expandiendo mucho, pero... A mí me emociona mucho la vida de Juan el Bautista de Elías, mis profetas favoritos, ¿no? Y miren, y lo primero que dice Juan, yo no soy el Mesías, así que olvídense de eso, ¿no? Le preguntaron, entonces, si no eres el Mesías, porque ya insinuaban que él era, ¿no? Entonces, ¿quién eres, muchacho? ¿No? Dinos, ¿quién eres? ¿Eres Elías? ¿Eres algún profeta? ¿Eres ese profeta que se había anunciado? Porque acuérdense cuando estábamos en Deuteronomio, si se acuerda. Eh, Moisés está por morir y dice eh, que Dios va a enviar un profeta mejor que él, más grande que él. Pues, imposible, pero <laughs> esa fue la promesa. Ese profeta, el más... Eh, siempre, estaba, siempre esperaron a ese profeta, ¿no? El cual se cumplió en la persona de, de Jesús, que fue el único, vamos a decirlo así, que fue el único que superó en obras a Moisés, ¿no? Juan no hizo ni medio milagro, Juan no, no multiplicó ni siquiera un pan eh, por uno, así que... En ese sentido, ¿no? No era tampoco el profeta que se había anunciado. Él era Elías, ¿no? El que se había anunciado en Malaquías 4. Entonces, ¿eres ese profeta que estamos esperando que dijo a Moisés, no? ¿Quién eres? Dinos quién eres, ¿no? Eh, dinos quién eres para decirles a los que nos enviaron, ¿no? Pues el Sanedrín había enviado una delegación, ¿no? Para preguntar quién es este muchacho que está, aunque yo era un hombre en realidad, Juan... ¿Quién es este hombre que está bautizando en el desierto y que tanta gente lo sigue? ¿Quién es él? ¿Quién eres tú? Y mira lo que dice Juan. Me encanta la respuesta de Juan. Y aunque no lo crean, bueno, los que han estudiado un poco la vida de, del Enje de Guay, es la misma respuesta que dio el Enje de Guay. De hecho, prácticamente no hay un solo profeta, creo, que se haya proclamado profeta. Realmente eh, lo que dijo Juan fue lo siguiente: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Soy un portavoz, dijo así. Soy un mensajero. Es, lo que, es como, por ejemplo, miren, yo les he dicho varias veces que el estudio del año bíblico está basado en qué? En el comentario bíblico adventista. Lo que yo estoy haciendo aquí es el mismo trabajo que lo haría un perico, ¿no? Y me pongo, me pongo a ese nivel, ¿no? Porque yo simplemente estoy aquí explicando lo que ustedes están viendo aquí, estos libros azules aquí de fondo, ¿no? Es el comentario bíblico adventista. Es todo lo que estoy haciendo. Estoy mostrando la doctrina adventista, nada más. Y he sido mega, súper cuidadoso en hacer eso. Cuando me salgo de la línea, yo mismo digo, esto puede ser así. Yo mismo digo, esto es algo que se me ocurrió. Y yo mismo digo, puedo estar equivocado. Lo he aclarado, porque yo no, no soy ni, ni teólogo ni nada por el estilo. Simplemente soy alguien que está hablando. Y medio, medio está explicando algo. Espero también hacerme entender, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Juan? Yo soy un portavoz. A mí me dijeron, di este mensaje y eso es lo que estoy haciendo, es lo que dice Juan. Yo no soy la, la gran maravilla, ¿no? Es lo que decía él, ¿no? Eh... <coughs> ya. Eh... Ya. Bueno, y dice que los que habían sido enviados eran de los fariseos, ¿no? Eh... Entonces le, le preguntaron, ¿no? Este, ¿y por qué bautizas si tú no eres el Cristo? ¿No? ni este profeta que se había anunciado. O sea, no, tú, si tú no eres nadie, ¿por qué bautizas? Le dicen así prácticamente a Juan, ¿no? Juan le respondió, no, este, yo bautizo en agua, o sea, mi, mi bautismo es insignificante, está diciendo prácticamente Juan, yo estoy bañando a la gente, ¿no? Pero dice, en medio de vosotros está uno eh, que ustedes no conocen, ¿no? Y según el deseo de todas las gentes, página 109, dice que los que estaban ahí comenzaron a ver a todos lados, ¿no? A ver si veían a alguien destacable, ¿no? Pero obviamente Jesús parece que no estaba ahí, ¿no? Él vino al día siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué le dijo eh, Juan? Pero si lo que yo hago, yo solamente baño a la gente, ¿no? Por, por decirlo así, ¿no? Viene alguien que va a bautizar en fuego y en espíritu, o sea, ustedes que me están reclamando, ¿no? <laughs> Prácticamente, más o menos lo que yo entiendo que más o menos lo que quiso llegar a decir Juan, ¿no? Entonces, miren, el que viene dice, este, después de mí, el cual está antes de mí, eso ya lo analizamos, ¿no? el cual no soy digno de desatar su calzado no soy digno de ser su esclavo podríamos decirlo así no este ya hablando de Jesús no es el que va a venir el que va a bautizar en fuego y espíritu no entonces bueno dice que estas cosas ocurrieron en Betabara no a, al otro lado del Jordán ya sabemos que esas ubicaciones que a veces aparecen en la biblia no se tiene ni idea dónde quedaban algunas de ellas así que Da igual decir, ah, es en el caca, y bueno, eh, simplemente quedan en la incógnita, ¿no? ¿no? No importa tampoco, eso no es irrelevante, ¿no? Bueno, dice que al otro día, dice, vino Jesús a Juan, ¿no? Y bueno, ya saben, Juan lo reconoce, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Ese es el que este existía antes de mí. Bueno, Juan le da toda la, 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 la importancia, la preeminencia a Jesús, ¿no? Eh... A ver, eh, yo lo conocía, eh, pero he venido, dice, a bautizar con agua, dice, para que él sea manifestado en Israel. Y bueno, ya sabemos todo el bautismo de, de Jesús, su significado, etcétera, etcétera. Son cositas que ya hemos estudiado y las vamos a pasar por alto porque no vale la pena estar repitiendo, ¿no? Eh. Y bueno, Juan dio testimonio ¿no? de que vio cómo descendía el Espíritu Santo en una especie de forma de paloma, ¿no? Y se puso sobre él, justamente esa era la señal que se le había dado a Juan para identificar al Mesías. Eso también yo lo hemos estudiado. Eh, uh -huh. Y bueno, Juan dice, yo no sabía quién sería, ¿no? Él, pero se me, se me dio la señal, ¿no? De que una paloma descendería sobre él, ¿no? Ahí está lo que les decía. Yo lo, yo lo vi y doy testimonio que él es el Hijo de Dios. ¿no? Entonces, miren, Juan cogió y puso, todas las, to, puso las dos manos al fuego por Jesús. ¿no? Él había hecho una obra bastante significativa. Entonces, en ese sentido, lo que él decía tenía peso. El que estaba hablando no era cualquier aparecido de la esquina, era alguien que la gente ya lo reconocía con autoridad. ¿no? Les voy a poner un ejemplo un poquito más claro. ¿Quién tiene más autoridad, eh, yo o Esteban Bor? Obviamente Esteban Bor, porque es un hombre que tiene un historial pero enorme. Entonces, el, la palabra de él pesa más que la mía, que yo soy un simple muchacho en ese sentido, ¿no? Entonces, miren, eh, en este caso, Juan era Esteban Bor y estaba diciendo que él era el Cristo, ¿no? Entonces, espero que me, me hayan entendido, ¿no? Entonces, el testimonio de Juan era, era poderoso, ¿no? Porque Juan incluso no era... No era eh, otro profeta más, era el profeta, el que venía a preparar el camino. Entonces el que venía a preparar el camino tenía que reconocer qué cosa, al que iba a pasar por el camino, ¿sí me entienden? Es, es como en la historia de las, de las vírgenes, ¿no? El que va anunciando que llega el esposo, llega el novio, llega el novio. ¿Quién es el que viene diciendo eso? ¿Alguien que simplemente se le ocurrió comenzar a gritar? No, es justamente alguien de la, de, de la delegación del esposo, así de igual manera Juan el Bautista, ¿no? El que, a Ju, a el que reconocía como el Mesías, el, a quien Juan reconocía como Mesías, era muy importante. Y, y aquí, Juan, San Juan, no Juan el Bautista, sino el que está escribiendo el libro, ¿no? destaca esto que es muy importante, ¿no? Y bueno. <coughs> eh, y bueno, identificó a Jesús, ¿no? Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Eh, y miren, este, y bueno, nos dice que al, el día siguiente dice que había, este, dos de los discípulos de Juan. Eso es interesante, ¿no? Eh, el, el cual, en presencia de ellos, Juan vuelve a identificar a Cristo, ¿no? Y dice que los discípulos de Juan oyeron, ¿no? Hablar de que, este, él era el Mesías, entonces dice que lo siguieron, ¿no? Entonces, miren, eh, dicen que ellos volviéndose a, a Jesús. Jesús les dijo, ¿ustedes qué buscan, no? Eh, y bueno, ellos, ellos obviamente querían una entrevista con él y le preguntaron, ¿dónde te quedas, no? maestro? ¿no? Un símbolo de respeto aquí. Y él les dijo, venid y ved. ¿no? Y bueno, fueron, le acompañaron a donde Jesús hospedaba, ¿no? Y dice que se quedaron con él aquel día, ¿no? Porque ya era como la hora décima, o sea, el alrededor de las cuatro de la tarde, ya era un poquito tarde, ¿no? Y bueno, dice que Andrés, hermano de Simón, Pedro era uno de los cuales, a ver, Simón, a ver, Andrés, hermano de Simón, a ver, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y les había seguido, ¿no? Entonces, miren, ese era uno de los dos, ¿no? Eh, era Andrés y el otro, obviamente, era Juan, hasta donde se entiende, los que habían escuchado el testimonio de Juan, Juan el Bautista. Y aunque aquí Juan no se identifica como tal, este, se sabe que es él, por la manera de, de, de cómo él escribe siempre, ¿no? Entonces, los dos primeros que le siguieron, podríamos decir que fueron Andrés y fueron Juan, discípulos de Juan el Bautista. Y esto es interesante, ¿no? Pues eh, no es que a veces nosotros, como leímos en los demás evangelios, ¿no? Jesús cogía, sígueme, ¿no? Y se iban. La verdad es que ellos ya habían tenido una experiencia anterior. Juan había preparado a algunos de los discípulos, o a muchos de los discípulos, de los cuales seguían a Cristo, ¿no? Eso no tiene nada de malo, ¿no? Uh, es como por ejemplo yo terminara la temática del año bíblico y un hermano X siguiera una temática con los libros del Espíritu de Profecía. Eh, yo hice una parte, él hace otra parte. Ah, lo que pasa es que él se me está robando a la gente. No, él está haciendo completando el trabajo que yo debía haber hecho, mejor dicho. No, no hay, yo siempre he dicho una vez una vez un hermano X me dijo, mira este hermano dice te está remedando, está también haciendo el año bíblico. Y yo le dije, ojalá lo hiciera cada ventista del séptimo día, porque esto le digo, no se trata de derechos de autor. Y si hubieran 10 youtubers, le decía yo, que hicieran esta temática, ¿qué mejor fuera? Le dije, para que tenga más alcance y la gente estudie, estudie la palabra de Dios, porque al fin y al cabo, el propósito de esto es estudiar la palabra de Dios. Y si alguien coge y hace una temática haciendo del año bíblico, amén por eso. Yo no tengo por qué ponerme celoso ni disgustado, sino todo lo contrario, gozoso, ¿no? De ver que hay más personas estudiando la palabra de Dios, ¿no? Entonces, miren, los muchos discípulos que tenía Juan le siguieron a quién? A Jesús. Porque al fin y al cabo, Juan mismo, ¿no? Dijo, Él es el Mesías, Él es el Cordero, sígalo a Él, prácticamente estaba diciendo él ahí, ¿no? Y bueno, dice que Andrés halló a su hermano, a Simón, ¿no?, el cual también es Pedro, ¿no?, y le dijo, mira, hemos encontrado al Mesías, ¿no?, lo trajo a Jesús, eh, Jesús lo quedó mirando y le dijo, este, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, ¿no?, y bueno, ahí le cambió el nombre a Pedro o a Cefas, que es prácticamente lo mismo que significa eh, piedra, ¿no?, eh, y bueno, dice que al siguiente día quiso ir Jesús a Galilea, ¿no?, y dice que halló a Felipe y le dijo, sígueme, ¿no?, Después eh, dice que Felipe era de Bexaida, de, eh, de la ciudad de Andrés y de Pero. Eran como por ahí vecinos con el, el, con el apóstol Andrés y el apóstol Pero, ¿no? Y dice que llamó a un tal Natanael, ¿no? Este Y Felipe le dijo a Natanael, mira, que he encontrado al Mesías, ¿no? O sea, este muy bonito. Miren, esto, esto, esto es algo que, que siempre pasa. Yo porque estoy aquí hablando con ustedes por más de 200 videos, <laughs> invirtiendo muchas horas de mi vida en este proyecto. ¿Por qué? Porque mis queridos hermanos, cuando nosotros conocemos algo, y en este caso cuando nosotros conocemos la verdad y nos llenamos de la verdad, nosotros desbordamos al punto de que no sabemos a quién decírselo. Y por eso estoy aquí grabando, ¿no? De igual manera, cuando... Esto, esto es la experiencia cristiana, mejor dicho, ¿no? Cuando nosotros conocemos a Cristo, no hay quien nos calle. Nosotros le queremos decir a medio mundo. Es como cuando uno está enamorado, ¿no? Uno no disimula, ¿no? Una vez, es... bueno, mejor no les cuento eso. <laughs> pero miren, cuando uno está enamorado, uno qué cosa, uno con los ojos se delata, ¿no? Eh, y, y una vez, eso sí les puedo contar. Había una persona X que estaba, este, enamorada de mí y, y yo estaba con esta persona, pero yo, bueno, yo la veía como una amiga tristemente y llegó, llegó un amigo mío y bueno estábamos ahí los tres y en eso ella se fue ya le tocaba irse y él me dice quién es esa chica le digo oh, es una amiga una amiga me dice está que se muere por ti me dice cómo sabes le digo se le ve dice se le ven ve los ojos está enamoradísima de ti me dijo así ah digo creo que sí le digo yo <laughs> pero bueno esa es otra historia no entonces mire hay cosas que no se pueden ocultar. De igual manera, la verdad, es algo que no se puede ocultar. Y con nosotros tenemos esa experiencia tan bonita con Cristo, ¿no? Queremos hablar de Cristo, así como cuando uno está enamorado, ¿uno de quién habla cuando está enamorado? De esta persona y solo de esa persona, ¿no? Es lo mismo, es el mejor ejemplo práctico que les puedo poner para que me entiendan, ¿no? Eh, y bueno, Anatonel mira, le dice, mira, encontramos, eh, es, este, le dicen ¿no? que el Mesías, incluso le dicen que el Mesías era de Nazaret. Y Natanael, un poco incrédulo, dice: ¿Será que de Nazaret puede salir salir algo bueno? Y era un pueblo tan humilde, ¿no? Que se sorprendió él, ¿no? Puede salir algo de ahí, ¿no? Es como si nosotros pudiéramos coger un, bueno, no quiero coger un país porque no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero coge... no sé, imaginen ustedes, ¿no? El país más pobre que se les pueda venir a la mente, ¿no? O el pueblo. O la provincia, o la parroquia, o la aldea más pequeña que ustedes pueden imaginar en su país, y que de ahí salga un gran predicador, un gran profeta. ¿Ustedes se imaginan algo así? No, uno realmente se esperaría tal vez a alguien de, de una ciudad, alguien que tal vez tenga eh, padres cristianos de no sé cuántas generaciones, alguien tal vez alto, simpático, alguien tal vez con títulos. Uno siempre se espera algo así, ¿no? Pero tanto Juan el Bautista como Jesús tenían orígenes tan humildes que la verdad, eh, era un poquito hasta medio, eh, podríamos decir, este, gracioso, ¿no? Sus orígenes para, para la magnitud de lo que eran ellos, ¿no? Entonces, bueno, aunque aquí Natanael no aparece más, bueno, más adelante aparece como asociado del apóstol Pedro, ¿no? Eh, Natanael, este, una persona un poco anónima, ¿no? Su, su, su historia es interesante, ¿no? Porque eso nos enseña a que nosotros no veamos, por así decirlo, la el exterior, no, no nos fijemos de dónde es una persona, quién es, de qué edad tiene, no, la verdad nosotros nos podemos llevar grandes sorpresas, no, en ese sentido, no. Y bueno, entonces Natanael da este, esta pregunta de se admira, él no dice cómo no, no fue una pregunta, no fue una afirmación de desprecio. Fue una, o sea, se admiró, decía, de algo, de un pueblo tan insignificante puede salir el Mesías. No me la creo haber dicho así, ¿no? O sea, una pregunta de sorpresa que se hizo a sí misma, ¿no? Felipe le dijo, ven, ven y ve, míralo tú mismo, porque tú no me vas a creer prácticamente a las palabras de Felipe, ¿no? Eh, tenía que hacer su experiencia personal, mejor dicho, ¿no? Y bueno, dice que Jesús a lo que le veía que venía, ¿no? Y él le, le dice lo siguiente: es aquí dice, un verdadero israelita en quien no hay engaño, ¿no? Eh, y Jesús, bueno, obviamente, ¿no? Eh, conocía, por así decirlo, el corazón de Natanael. Sabía que era un cristiano en toda la palabra. No era alguien que se basaba en las normas y en las doctrinas y en las leyes humanas que había de esa época, ¿no? Sino que él trataba realmente de agradar a Dios, ¿no? De todo corazón, siguiendo y haciendo caso a su voluntad, ¿no? Entonces Natanael de, de entrada se sorprende y le dice, ¿y de dónde me conoces? ¿O cómo es que me conoces? ¿No? Y él le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces él se sorprende, ¿no? Pero si él está aquí, yo estaba allá, <laughs> muy lejos, ¿Cómo, ¿cómo es posible que me vio debajo de la higuera? ¿No? Entonces este él se, él se dio cuenta que el que le estaba hablando, por así decirlo, entre comillas, tenía poderes. no Entonces eso le, le sorprendió bastante, ¿no? Entonces... Natanel se sorprende y lo, lo dice Rabí maestro tú eres el hijo de Dios ¿no? tú eres el rey de Israel ¿no? lo reconoció de manera inmediata como el Mesías ¿no? Jesús le dice ¿por qué te sorprendes? te sorprendes simplemente porque te dije que te vi debajo de la higuera ¿no? cosas mayores que estas ¿verdad? y aunque Natanel no parece ser parte de, del círculo íntimo de los doce apóstoles fue uno de los seguidores de Cristo ¿no? Y vieron muchas personas que siguieron a Cristo, de hecho, ¿no? Aunque no fueron de los doce. Y Natanael parece que fue uno de ellos, ¿no? Entonces, este... Y bueno, Jesús le promete que iba a haber cosas más increíbles. Y claro, pues, ¿qué no se vio en el ministerio de Cristo? Eh, eh, demonios expulsados, muertos resucitados. Doctrina increíble, ¿no? Refutación este, uh, y debate entre los varíos, O sea, se vio cosas bárbaras, ¿no? <laughs> Con Jesús, cada día era una lección, cada minuto era una lección, ¿no? Fue, vio cosas realmente increíbles, Natanel y bueno, y muchos más, ¿no? Y al final les dice, de cierto, de cierto, eh, os digo. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. ¿no? Y esto es, obviamente se es hace una referencia ¿no? a la obra que hacía Cristo, ¿no? la sanación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que siempre fueron por el medio del ministerio de los ángeles, como lo vemos aquí. ¿no? Aquí lo dice claramente, ¿no? Y en el sentido de que los ángeles iban a descender sobre. Sobre Cristo, ¿no? Era justamente, ¿no? Ayudándole en el trabajo de sus milagros y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y listo. Y eso es del capítulo 1, al fin lo terminamos. <laughs> y bueno, vamos a leer las citas del capítulo 1, que solamente tenemos una, nada más. Y nos dice: Tiempo de lavar y planchar. Eh, sí, así dice. Vers a ver. Y dice: Recordad que así como estáis en vuestra familia, así estaréis en la iglesia. Así como tratáis a vuestros hijos, eh, ¿sí? así trataréis a Cristo. Uy, interesante eso. Así como tratáis a vuestros hijos, así trataréis a Cristo. Oye. Si fomentáis un espíritu diferente al de Cristo, deshonraráis deshonraréis a Dios. Eh, al hombre no lo hace el puesto que ocupa. Cristo, formado en lo íntimo, es lo que hace que un hombre sea digno de recibir la corona de vida que es inmarcesible, ¿no? Repito, Cristo formado en lo íntimo es lo que hace que un hombre sea digno de recibir la corona de la vida que es inmarcesible. O sea, no importa si tú eres el presidente de un país, si no tienes a Cristo adentro no vales nada, ¿no? Este es nuestro tiempo de lavar y planchar, tiempo cuando debemos limpiar nuestras, nuestros mantos del carácter en la sangre del Cordero. Juan dice: He Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No le permitiremos eh, que, lo, que los quite, no dejaremos que nuestros pecados se vayan. O sea, Dios quita el pecado del mundo, Dios quita nuestros pecados. ¿Por qué no dejamos que coja y nos quite el pecado? ¿Por qué no dejamos que lave y planche nuestra ropa? Podría decir, la, decir así la analogía prácticamente lo que quiso decir el enje de hueco con esta cita. ¿no? Y bueno, vamos al capítulo 2, que es bastante cortito, creo que es el capítulo más corto de todo el libro. Eh, bueno, dice al tercer día, bueno, en realidad era al segundo día, acuérdense en esta manera de calcular ellos este, el tiempo que tenían, ¿no? Ya los hemos explicado, dice que al tercer día, al tercer día hubieron unas bodas, ¿no? en eh, las bodas de Cana, ¿no? Y eh, bueno, hasta donde se estaba, eran parientes de Jesús y de María, obviamente, los, los de la boda, ¿no? Y bueno, ahí estaba obviamente María, que había sido una de las que había estado organizando la fiesta, como todo pariente. Usted sabe que cuando, hoy en la actualidad, o, aún hoy en la actualidad, cuando se hace una fiesta, siempre está ahí el primo, el tío, la mamá, el abuelo, no o sé, sea, la suegra, el suegro, ayudando a hacer la... La, la, la fiesta, ¿no? Eh, pues bueno, así más o menos era en los tiempos de antes también, ¿no? Y bueno, dice que fue invitado a Jesús, fue invitado y fueron invitados los doce apóstoles, eh, en fin. Este, y bueno, dice que faltó vino, ¿no? Eh, y María fue y le dijo a Jesús, oye Jesús, falta vino, ¿no? Y hasta donde se entiende, parece que Jesús eh, ayudaba mucho en los caceres de la casa. Eh, bueno, quién sabe si tal vez un par de veces hizo un milagro, no se sabe eso exactamente, sea como sea. Este, aunque lo dudo mucho, lo más seguro es que María le estaba diciendo a Jesús: Mira, manifiéstate ya como el Cristo y ya es un milagro. Prácticamente parece que es lo que realmente lo quise de, lo que le quiso decir María a Jesús, ¿no? Le decía a toda la gente: es página 120, ¿no? Este. Ya dice que María se sentía responsable, ¿no? Por la falta del vino, ya que ella había ayudado, ¿no? Y bueno, Jesús eh, le da una respuesta y le dijo: ¿Qué tengo yo contigo, mujer? No. Aquí Jesús le hace claro una división, ¿no? De que, miren, eh, como todo buen este, como todo buen hijo, llega el momento en que cada hijo toma su su destino, ¿no? Es como, por ejemplo, yo ahorita estoy soltero. Gracias a Dios. Pero llegará el día en que yo ya quiera formar mi, mi familia y obviamente de coger mis maletas, de ir de la casa de mis padres, iré a hacerme una casa a mí mismo, ¿no? Para mí y mi familia. Obviamente eh, paso, ¿no? De, de la, la mujer principal en mi vida hoy, como hombre soltero es mi madre, pero el día en que contraiga matrimonio va a ser mi esposa. Eso es simple. Y mi madre, aunque suenen un poco duras estas palabras, ¿no? Pero así es la vida. Pasa a un segundo plano. No pasa a ser olvidada simplemente a un segundo plano. Ahora, mi primera responsabilidad es con mi esposa. ¿no? Entonces Jesús, ahora que había empezado su ministerio público, ahora su primera responsabilidad ya no era con su madre, sino con quién. Con sus seguidores, con la raza humana, porque para eso había venido. ¿no? Entonces, aún así, Jesús eh, siempre le mostró un respeto, un cariño y un aprecio. ¿no? Eh, pero eh, tenía que hacer lo que tenía que hacer simplemente. La respuesta que le da no es una respuesta, este, grosera, ¿no? Sino fue una, una, una respuesta respetuosa, ¿no? Que le dio, que tengo yo contigo, mujer, ¿no? Aún no ha venido mi hora, aún no es el tiempo de que me conozcan con el Mesías, ¿no? Entonces, eh, fue como si hubiera dicho a Jesús, eh, ¿cómo se te ocurre? <laughs> ¿No? Pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y bueno, eh, María, bueno, Jesús no le da ni un sí ni un no. María simplemente le dice a los siervos que estaban ahí: les dice, hagan todo lo que les pido. Tuvo la fe de que su hijo iba a hacer algo. Pero bueno. Y bueno, dice que habían seis tinajas de piedra, las cuales eh, tenían agua para la purificación. Parece que era para lavarse las manos, de ese rito que tenían los fariseos de, 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 de lavarse las manos para todo, ¿no? Eh, Estas seis tinajas. Es interesante, seis tinajas. Seis. Y yo ya les he dicho que cuando aparezcan números en la Biblia pongan mucha atención. Seis tinajas, seis mil años, hay boda, hay vino. No tomaré del jugo de la vid hasta que me encuentre de nuevo con ustedes en, en los cielos. Eh, obviamente las bodas de Cana es un paralelismo de la segunda venida de Cristo, ¿no? El, los entendidos entenderán, ¿no? Entonces dice que habían seis tinajas, posiblemente alrededor de unos 264 litros entraban en las seis tinajas, ¿no? Eh, bueno, y bueno, dice que las llenaron de agua, después cogieron, sacaron de ahí el, el agua de las tinajas, ¿no? Le dieron de probar al maestro Salas, que el encarga, era el encargado de la fiesta, el encargado de la boda, ¿no? Era el, el encargado, ¿no? Podemos decirlo que era el, el organizador de la fiesta, ¿no? Eh, eso, ¿no? Y bueno, obviamente que el vino que ellos estaban ahí tomando era jugo de uva, mejor dicho diciéndolo en nuestro lenguaje, las bodas eh, judías o de oriente no son como las nuestras, en las cuales tienen que haber al menos cinco cayéndose de borrachos para que haya sido una buena boda. No, las bodas ellas son muy diferentes ¿no? a comparación de las nuestras. Entendamos esto de la cultura. Y el vino que se está hablando aquí era jugo de uva. Jesús nunca hubiera hecho un milagro en algún alimento perjudicial para el hombre. Nunca, porque eso hubiera sido pecado y si le hubiera pecado pues bueno ya saben no y bueno había la tradición no de que primero se cogía y se daba el buen vino y al final se daba el mal vino ya cuando la gente estaba un poquito por así decirlo ya saturada de tanta comida entonces el vino ocupaba ya un podemos decirlo un segundo lugar no eh, eso simplemente era un enganche no siempre te dan lo mejor y después lo peor Bye. No sabemos exactamente qué significa este rito, pero bueno. Y el, el maestro Sara se, 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 se sorprende, ¿no? Que la calidad del jugo de uva era exquisito, ¿no? Era hecho con las mejores uvas, por así decirlo. Entonces va y le dice al novio, ¿no? De esa manera, evitando su responsabilidad de quebrantar esta tradición, que parece también que era una tradición, esto de poner primero el buen vino y después el malo, ¿no? Excusándose, le dice, oye, mira. Primero se da el buen vino este, y después el malo, pero todos el buen vino primero, ¿no? Se excusó en ese sentido de, de esto, ¿no? Pero bueno. Eh. Y bueno, dice que este fue el primer, el primer milagro que hizo Jesús, ¿no? Y de esa manera también los doce apóstoles confirmaron su creencia en él, ¿no? Se fortaleció su fe, mejor dicho, en él, ¿no? Y después dice que de esto descendió este, a Capernaum con los tres, ¿no? después de unos días de este acontecimiento, ¿no? Entonces ahí tenemos el primer este, milagro de Jesús. Eh, qué interesante que el primer milagro de Jesús esté comprometido con el matrimonio, ¿no? Interesante. La primera vez que también vemos la manifestación de Dios es justamente con Adán y Eva, ¿no? El primer matrimonio de la humanidad. Aquí hay mucho que decir. <laughs> hay mucho que decir, pero bueno, eso se los dejo ya a ustedes. <laughs> Y simplemente dejemos ahí eh, la cuestión, ¿no? Vamos a seguir a, a la siguiente parte del capítulo 2 que tenemos el ministerio de Judé en Pascua y tenemos la primera Pascua registrada en la Biblia, ¿no? Y bueno, dice que estaba cercana a la Pascua, ¿no? Eh, y aquí vemos la primera limpieza, limpieza que hizo Cristo, ¿no? Cuando llegó, hizo dos limpiezas. Una al iniciar su ministerio, la cual la vamos a ver por primera vez y la última, la cual la hemos visto en un par de libros, ¿no? entonces dice que entró en el templo no, este, y vio obviamente a todos los que hacían comercio, y esto ya lo hemos explicado, no. dice que hizo un azote de cuerdas, hizo un látigo de cuerdas, mejor dicho, no. Y, y comenzó a expulsar a todos, a toda la mercadería que había en el templo, primero que nada. dios, no, jesús, no le cayó a latigazos a nadie, porque eso hubiera sido violencia. <laughs> aclaremos eso. Eh, esto es como cuando eh, la madre o el padre amenazan al hijo, te voy a castigar, y cogen la correa y la hacen hasta sonar, eh, pero no le pega. ¿ya? Entonces Jesús, más o menos, hizo algo así, ¿no? Lo quiso él simplemente escoger y mostrar su autoridad. Y el hecho también que haya hecho un látigo de cuerdas es porque ya había animales. Quizás a los animales sí los espantó, ¿no? Eh, los motivó con un latigazo para que salieran de ahí, que quizás para eso al final llegó a ser el látigo, ¿no? Eh, y bueno, hasta donde sabemos, según el decía a todas las gentes, cuando, eh, al menos en la segunda limpieza, dice que su rostro iluminaba y el resplandor de su gloria divina, dice que le, eh, los, los que estaban en el templo no la podían soportar, que tuvieron que salir corriendo, ¿no? En ese sentido, no les tocó ni un pelo de la cabeza, ¿no? Y bueno, <coughs> les reprende, ¿no? De que eh, su templo, su casa, su iglesia, podríamos usar palabras actuales, no es un mercado y de eso ya hemos hablado de que hoy en la actualidad lastimosamente el mundo cristiano ha convertido a la religión en un negocio hay mucho que decir ahí si hablamos eh, de los días sagrados tanto bueno si hablamos del día sagrado específicamente el sábado que a veces se profana porque se hace negocios se habla de negocios se ofrecen materiales es lo mismo hermanos discúlpenme pero es lo mismo el que quiera ignorarlo que lo ignore pero es lo mismo en fin, ¿no? Los discípulos acordaron de lo que estaba escrito en Salmo 69, 9, ¿no? El celo de tu casa me consumió, ¿no? Le preguntaron que con qué autoridad este, hacía esto. Jesús no les dijo ninguna respuesta y realmente Dios nunca responde directamente, responde indirectamente para que nosotros pensemos y analicemos, ¿no? Y Jesús le dijo, destruida este templo y en tres días lo levantaré. Obviamente él se estaba refiriendo a su cuerpo porque ellos... Decían, ¿cómo es posible que en tres días, si nuestros, eh, nuestros padres eh, se, se, se tardaron 46 años en edificarlo, cómo es posible que él en tres días? no Él estaba hablando de su cuerpo. Miren, ¿con qué autoridad tú haces esto? Miren, Jesús les dice, esto no importa, prácticamente lo que le está tratando de decir Cristo. Esto no importa. Lo que importa es este templo, soy yo, ¿no? el cual, si ustedes eh, lo destruyen en tres días, yo lo, 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 lo re. A ver lo reconstruiré o lo reedificaré, en este caso lo resucitaré, ¿no? Entonces, miren, que Cristo estaba tratando de, pas de pasar que su énfasis no se concentrara en el templo hecho de piedra, sino en él, ¿no? Pero ellos lastimosamente no entendieron, ¿no? Y bueno, dice que cuando él resucitó se acordaron de estas palabras, ¿no? Eh, entonces, ¿con qué autoridad haces esto? Pues bueno, yo soy el templo, yo soy el que hizo el templo de igual manera, ¿no? En fin, eh, y bueno, dice que viendo sus milagros muchos creyeron en él, ¿no? Eh, pero Jesús dice que no confiaba en ellos porque los conocía muy bien a ellos, ¿no? Este y no tenía, dice, necesidad de que nadie le le, le dijera nada porque él conocía perfectamente el carácter de los hombres y sabían cómo eran, ¿no? Entonces miren. Aquí comienza ya Jesús a ganar su popularidad, ¿no? Hace una limpieza en el templo, lo cual eso maravilló al pueblo, ¿no? Ya que sabían muchos del pueblo que eso estaba mal, ¿no? Pero ustedes saben que no tenían el valor tal vez de enfrentarse a los líderes por muchas cosas, por ser excomulgados, usando una palabra católica quizás, ¿no? Entonces eso ya le creó bastantes seguidores a Cristo, ¿no? Eh, ahora se enfrenta a los fariseos, de igual manera quedan mal, ¿no? comienza a hacer milagros, la gente más lo comienza a seguir, ¿no? Pero Jesús no creía en ellos, sabía que ellos estaban más por el espectáculo quizás que por, eh, que por la verdad, ¿no? No confiaba en la gente, pues sabía que su conversión podría ser, como se dice, ¿no?, eh, de dientes para afuera. Porque hasta ahorita todo lo que había hecho Cristo eran cosas buenas y eran fáciles de seguir, ¿no? Pero bueno, ya mismo comienzan las duras, no se preocupen, ¿no? Y bueno, vamos a, a leer la cita del capítulo 2 para terminar el capítulo 2. Y nos dice, entre la tentación de Cristo y las bodas de Cana. Dice, había unas bodas en Cana de Galilea. Los participantes eran parientes de José y de María. Cristo sabía de esa reunión de familia y, y que allí se congregarían muchas personas influyentes. Así que decidió ir a Cana en compañía de sus discípulos que acababa de llamar. Tan pronto como se supo eh, que Jesús había llegado a ese lugar, se le envió una invitación especial a él y a sus amigos. Esto era lo que él se había propuesto y por eso honró la fiesta con su presencia. Había estado separado de su madre por un tiempo, un poco largo. Durante este periodo había sido bautizado por Juan y había soportado las tentaciones en el desierto. Durante ese periodo había sido bautizado por Juan y había soportado las tentaciones en el desierto. A María le habían llegado rumores acerca de su hijo y sus sufrimientos. Juan, uno de sus nuevos discípulos, había buscado a Cristo y lo había encontrado en su humillación, demacrado y con las huellas de una gran angustia física y mental. Jesús no quería que Juan fuera testigo de su humillación y amablemente pero con firmeza había hecho que se alejara de él. Deseaba estar solo, ningún ser humano debía contemplar su agonía, no debía invitarse a ningún corazón humano para que se simpatizara con su angustia. El discípulo había buscado a María en, en su hogar y le había contado lo que sucedió cuando se encontró con Jesús, como también el acontecimiento de su bautismo, cuando se oyó la voz de Dios que reconocía a su hijo y que el profeta Juan había señalado a Cristo diciendo, he aquí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Durante 30 años esta mujer había estado atesorando las evidencias de que Jesús era el Hijo de Dios. El Salvador prometido del mundo, José, había muerto y ella no tenía a nadie en quien confiar los pensamientos que guardaba en su corazón. Había vacilado entre la esperanza y las dudas que la dejaban confundida, pero siempre creía con mayor o menor seguridad que su Hijo era en realidad el prometido. No, igual, bueno, simplemente esta cita nos habla de la experiencia de María, ¿no? Y listo, nada más, no hay mucho que decir. Vamos al capítulo 3, ¿no? Para terminar ya el estudio de hoy, que está un poquito, no está tan largo, está cortito este. Eh, y bueno, dice que, miren, aquí vamos con la historia de, del buen Nicodemo, ¿no? Nicodemo, que jugó un papel muy importante en la, en la, en la iglesia primitiva. Eh, miren, bueno, vamos ahí, ¿no? Bueno, Nicodemo es, eh, es un eh, nombre que significa vencedor del pueblo. Es un nombre griego. Acuérdense que la cultura griega era de moda en esa época. Así que pues, adoptó unos cuantos nombres este, griegos por ahí. Entre los judíos no era pecado, pero bueno. Y Nicodemo dice que era un príncipe, un príncipe judío. Era uno de los principales también en el Sanedrín. O sea, no, no, verán, Nicodemo no era cualquiera. Podríamos decir que era como... Eh, el secretario de la conferencia general, ¿no? más o menos así. O sea, Nicodemo era alguien muy respetable, muy respetable, de mucho honor, muy rico también. <laughs> o sea, no era cualquiera, ¿ya? Era alguien muy, muy influyente el que estaba aquí, de muchos honores. De noche dice que lo va a visitar a Jesús, porque de noche pues habían sus perjuicios con respecto a Jesús, y él trató de ser un poquito prudente para evitarse problemas él. Y obviamente a Jesús también, ¿no? Fue de noche a visitarlo en secreto para que sus compañeros no se enteraran. Y mira lo que les dice, ¿no? Y le dice: este, Mira, Rabbi, maestro, eh, sabemos que lo que. Sabemos que has venido de Dios, ¿no? Eh, porque nadie puede hacer lo que tú haces, ¿no? Si no está con Dios. Entonces, mira, aquí él le reconoce, ¿no? Él reconoció, ¿no? Las pruebas divinas, las pocas pruebas divinas que ya Jesús había hecho. Él las reconoce, ¿no? Él reconoció que él era de Dios, no lo reconoció tal vez como el Hijo de Dios, pero reconoció que era enviado de Dios, ¿no? Pues eran pruebas irrefutables las que Cristo había presentado, las cuales solamente un profeta, al, al menos, solamente un profeta las podía este, hacer, ¿no? Entonces, este, Jesús coge y le dice, ¿no? Fue muy directo con Nicodemo, ya que era alguien era conocedor de, de la palabra de Dios, ¿no? Y le dijo: Mira, este, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios, ¿no? O no puede entrar en el cielo, podríamos decirlo así, ¿no? Para los judíos eh, era prácticamente garantizada la salvación si tú eras del linaje de Abraham. Pero Jesús le dice: Mira, nadie se va a poder salvar si no nace de nuevo. Eh, y Nicodemo se quedó en blancas. <laughs> Como dijo, ¿cómo? Si a mí me han enseñado toda la vida otra cosa. Fue todo un choque de ideas prácticamente, o de, 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 ¿no? de, de creencias, ¿no?, que hubo aquí. Entonces Nicodemo preguntándose, ¿no? Eh, como diciendo, esto es imposible, ¿cómo es posible, ¿no?, que un hombre viejo vuelva a nacer, o sea, esto es imposible, le dice, ¿no? Eh, Jesús le dice, mira, el que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora miren, ¿qué significa? Que si yo no me bautismo, me bautizo, no puedo ser salvo. Ahora, sí y no. El ladrón en la cruz se bautizó. No importa, mira, lo que lo que, lo que lo que importa no es el bañarse. Mis queridos hermanos, vamos a decirlo así, es el simbolismo. ¿Ya? es como eh, qué es importante la boda o el amor que se tiene la pareja a ver de qué me sirve a mí que yo me case pero ella no me ama o yo no le amo a ella servirá de algo firmar tantos papeles y hacer una super fiesta servirá de todo servirá de algo todo eso no servirá absolutamente de nada no no va a servir absolutamente de nada lo que importa es el significado entonces lo que Aquí Cristo le está tratando de decir a Nicodemo, ¿no? a menos que te arrepientas de tus pecados y reconozcas que eres un pecador, ¿no? y, que, y que por el ser hijo de Abraham no es que tienes la, la, la vida eterna asegurada, a menos que hagas eso, no vas a poder entrar en el cielo. ¿no? Tienes que tener una transformación de espíritu, de mente y de corazón, es lo que le está tratando de decir de Jesús. A Nicodemo, que él sabía perfectamente el significado de esas cosas porque Juan las predicaba y él ya había escuchado a Juan, ¿no? Y ahí le dice, mira, lo que es nacido de la carne, carne es, ¿no? Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y tú necesitas nacer del espíritu, porque tú has nacido en la carne como todo ser humano. Yo nacido de la carne, todos hemos nacido de la carne. Pero hay que nacer qué cosa del espíritu para poder ser salvos. Y bueno, este... Y bueno, le dice, mira, no te sorprendas por lo que te digo, es necesario nacer otra vez. ¿no? Entonces, Jesús le da a Nicodemo una percepción que, que él nunca había visto, así como, mire, yo les hablé ayer de este libro, ¿no? Y yo cuando, por ejemplo, yo me acuerdo, nunca olvidaré, estaba tan tranquilo revisando videos en, en internet como siempre, y un día me encuentro con un pastor que no sabía cómo se llamaba, que ahora sé cómo se llama, se llamaba Denis Pive, y era un video recortado de una predicación de él. Y era pequeño, creo que duraba cinco minutos. Y yo le eché un ojo, ¿no? Y cuando él expuso un punto que yo nunca, nunca, nunca había comprendido ni me, ni me lo habían presentado, yo me quedé, yo me quedé maravillado. Yo cogí, me acuerdo, fui... Busqué, lo busqué ese tipo, yo no sabía ni cómo se llamaba, lo busqué hasta que encontré todas sus temáticas y me vi todos sus temas, ¿no? Y después ya pues, me metí más en la historia de 1888, fue una cosa bárbara, ¿no? Entonces, mira, lo que en este momento está sintiendo Nicodemo, yo le comprendo perfectamente, que es la experiencia que todos hemos alguna vez experimentado cuando hemos encontrado un mensaje divino que nosotros no entendíamos, que nosotros pensábamos que era así. Y al rato de la hora nos dimos cuenta que no, que era totalmente así y de una manera tan magnífica que nunca nosotros llegamos a imaginarlos, ¿no? Y esto es lo que le está pasando aquí a Nicodemo, ¿no? Jesús le dice: Mira, el, el viento sopla, ¿no? Eh, donde quiere, oye su sonido, ¿no? Pero no sabes dónde viene ni a dónde va. Así es a todo aquel que es nacido por el Espíritu. Y podríamos decir simplemente, ¿no? Que aunque no se ve, se siente su acción y está en todas partes, ¿no? Es lo, es lo que podríamos eh, decir en esta comparación, lo que trata de decir Cristo, ¿no? Eh, y bueno, Nicodemo le dice: ¿Cómo es posible que pase esto, no? Y Jesús aquí le reprocha a él un poco, ¿no? Y le hace, le hace notar, ¿no? Su, su, vamos a decirlo, su ignorancia en el buen sentido de la palabra, ¿no? No por ser insultivos, ¿no? Pero le hace ver su ignorancia, ¿no? Y le dice: ¿Tú eres maestro y no sabes esto? Y es lo típico, ¿no? De cuando uno descubre algo y dice, la verdad, he sido tan ignorante, ¿no? Es <laughs> eh, lo que uno dice, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando entendí esto de, del mensaje de 1888, la justificación por la fe, la naturaleza humana de Cristo, y dije, he sido tan ignorante, tantos años, tantos años en el cristianismo y, ent y entendiendo tantas cosas, pero nunca llegué a entender esto, que es... <laughs> Yo me quedé, o sea, impresionado, ¿no? Y bueno... Esa experiencia que, que la hemos tenido todos, ¿no? La está sintiendo aquí Nicodemus, ¿no? Entonces, este, te digo que hablamos lo que sabemos eh, y, y damos testimonio de lo que, lo que vemos, ¿no? Pero ustedes eh, no aceptan, ¿no? El testimonio, ¿no? Y bueno, Jesús pues simplemente estaba diciendo lo que había vivido y experimentado. De igual manera Juan, ¿no? Pero lastimosamente los pericios no aceptaban esto, ¿no? No, no lo aceptaban, ¿no? Eh, miren, Ay, ¿dónde está? Ya, entonces miren, de igual manera, ¿no? Jesús está aquí hablando palabras este, espirituales. ¿Por qué? Porque él tenía una experiencia espiritual, ¿no? Y en este sentido, eh, se puede ver eh, a gran vista el contraste que había entre Jesús y los fariseos. Pues los, los fariseos tenían una mente humana y tenían teorías humanas. Jesús venía y les mostraba algo magnífico. Y los pobres, este era su nivel. Jesús estaba pero, <laughs> muy encima de ellos. Ellos no alcanzaban a comprender porque ni siquiera se esforzaban por entender esas cosas que incluso más de una vez les admiraron, ¿no? Jesús, su experiencia era espiritual. Pero la, la, la mayoría de los países ¿era qué cosa? Terrenal. ¿Ustedes creen que le iban a comprender fácilmente? No es que no lo podían comprender. Sí lo podían comprender, pero no fácilmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo, prácticamente lo, también lo que les trata de decir Jesús, ¿no? Ahora ustedes no crean lo terrenal, ¿cuánto más lo celestial? Ahora, del estoy, Jesús le dice, estoy explicando algo tan simple, ¿no? Como el arrepentimiento de pecados. ¿Cuánto más si yo te digo que soy el Mesías? Y tranquilamente se puede interpretar así el testimonio de Cristo, ¿no? No lo vas a creer, ¿no? ¿Cuántas cosas celestiales que Dios quiso revelar aquí? Pero lastimosamente, ¿no? Por una mente llena de... de de teorías humanas, ¿no? Era muy difícil llegar a hacerle captar, ¿no? Nadie no ha subido al cielo, sino más bien yo he bajado del cielo, ¿no? Eh, y bueno, ahí le está diciendo: mi enseñanza es espiritual porque yo he estado en el cielo, en el sentido literal y en este caso también simbólico, pues había estudiado las cosas celestiales, ¿no? Eh, y bueno, versículo 14: eh, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de, del Hombre sea levantado. ¿no? Y según el deseo de todas las gentes, páginas 121, 721 perdón, y 722, dice que cuando Nicodemo vio a Cristo en la cruz, se acordó de estas palabras que tuvo en su primera entrevista. Y en ese instante se, conven, se convenció absolutamente de que él era el Hijo de Dios. ¿No? <coughs> para que todo aquel en que, que en él crea o sea en mí en Jesús no, no se pierda más tenga vida eterna ¿no? y bueno aquí quizás el versículo más hermoso de toda la Biblia y lo dice el discípulo del amor Juan no porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna no y bueno aquí la palabra amor en nuestro español se queda, es tan minúscula, ¿no? Eh, la palabra amor aquí en el hebreo es ágape, ¿no? Perdón, en el griego es ágape, o ágapa, algo así se pronuncia. Y habla de un amor que... Eh, bueno, habla del amor en su, vamos a decirlo así, en su estado máximo de perfección, ¿no? En el sentido divino, no mortal, sino en el sentido divino, ¿no? Y ese es el amor que tuvo Dios, ¿no? Un, un amor desinteresado, ¿no? Un amor sin perjuicios, etcétera, etcétera, ¿no? Y Dios, Jehová de los ejércitos, amó tanto a este mundo patético que dio a su Hijo. Y es algo que se nos, se nos escapa de la imaginación, ¿no? Eh, miren, yo sé que hay padres que me están viendo, ¿no? Pero, ¿qué. Miren, en este instante ustedes ven las noticias y están a punto de condenar al peor asesino de la historia del mundo. Un tipo que ha sido un monstruo, no voy a entrar en detalles, pero ha sido un monstruo. Ese tipo no lo quiere ni su mamá. Y de repente, ¿quién de ustedes fuera capaz de decir: Yo voy a dar a, a mi hijo, a mi hija, para que muera mi hijo y no muera ese asesino? ¿Quién en sus cinco sentidos haría eso? Nadie, ni por más loco que esté una persona, haría algo así. Esa es la verdad. Pero miren, eh, el amor de Dios está a otro nivel que nosotros no entendemos y no lo vamos a entender. Porque este ejemplo que yo he puesto es patético a comparación de lo que hizo Dios con su Hijo, ¿no? Dar a su Hijo, dar, dar a la parte, ¿no? De, 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 o sea, que Dios mismo, que es, Jesús es Dios, ¿no? Venga a morir por nosotros, que no valemos nada. De manera voluntaria. El Padre se dio, el Espíritu Santo ayudó. No, no, no. hay, no hay, no creo que hay manera de comprender esto. Que para nosotros es algo totalmente tal, absurdo e incoherente. Para ellos fue la máxima expresión del amor. Y entender la máxima expresión de la, del amor, para nosotros creo que es algo que nunca lo vamos a poder lograr. Dice que los ángeles no lo comprenden. Los ángeles no lo comprenden cuanto más nosotros, así que no sé cómo explicar este versículo, la verdad es imposible explicarlo, pero creo que el ejemplo más cercano que podemos entender es el, el ejemplo de que damos nuestro Hijo por el peor asesino de la historia. ¿no? Eh, pero miren, Dios da a su Hijo, ¿y qué significa? Que todo el mundo es salvo, sí y no. Realmente lo que significa es que todo el mundo tiene la oportunidad de salvarse. Pero eso es para los que le aceptan, ¿no? Cristo está ahí, está ahí, la paga del pecado está ahí. Dios ha, ha dado a cada ser humano eh, el cheque para que pague su deuda. Pero tristemente, lo único que tú tienes que hacer es coger, arrepentirte de tu vida y continuar una vida nueva para poder reclamar ese cheque. ¿Quién hace eso? Pocos. Eso es todo, ¿no? Entonces, de esa manera, el que cree, el que obra, el que acepta a Cristo y el, y el que obra mediante la fe, no se pierda, más tenga vida eterna, ¿no? Y bueno, Juan, en el lenguaje humano, trató medio, medio de tratar de explicar el amor de Dios por el mundo y la obra de Cristo en este pequeño pasaje bíblico, que podríamos decir que de cierta, de cierta manera, eh, lo logró en, en cierto cierta perspectiva, ¿no? Envió a su hijo no para condenar, sino para salvar, ¿no? Obviamente para los que creen en él, es verdad, eso lo podemos ver más adelante, cuando quisieron destruir este una ciudad eh, a la manera de Elías, descendiendo fuego del cielo, y el que le dijo, yo no he venido a, a destruir, yo he venido a salvar, ustedes no saben de qué espíritu son, ¿no? Y pues bueno, con ese ejemplo queda muy bien claro el propósito de Dios aquí en la tierra, ¿no? Eh, el que no cree es condenado, ¿no? Porque no cree en Jesús, ¿no? Entonces, no creer, o sea, nosotros nos perdemos simplemente por no creer, mis queridos hermanos, y como les dije, el creer es hacer, pues bueno, eso lleva una cadena de, de circunstancias, ¿no? Con su condenación es que la luz vino al mundo, ¿no? Este, pero este, amaron las tinieblas que eran mal, las malas obras. ¿no? Y ahí está el creer que, el es hacer. Entonces, ¿cuál es la condenación de este mundo? Es que no creyeron, simplemente. Tuvieron toda la oportunidad del mundo, pero ¿saben qué? No creyeron, sino ¿qué cosa? Siguieron en sus pecados. Sí. El mejor ejemplo de eso tenemos los fariseos, que incluso resucitó a Lázaro. Lázaro salió de la tumba y ni así creyeron que era el Hijo de Dios. O sea de la historia ¿no? el que hace lo malo odia la luz ¿no? Eh, y no viene a la luz para que no sean descubierto sus malas obras ¿no? eh, bueno eso es lo típico de es, esto esto me da una anécdota una vez yo estaba aquí durmiendo en mi cuarto y yo tengo aquí mi cuarto al límite de la calle. Y me acuerdo que, tipo 5 o 6 de la mañana, no, antes de las 6 de la mañana, 5 de la mañana, que aquí el sol sale a las 6 y media más o menos, se pusieron a hablar ahí en la cabecera de mi cama, en la parte de afuera de la calle. ¿no? Eh, y bueno, eran conversaciones mundanas. Eran dos tipos hablando de todo lo que se puedan imaginar. <laughs> y decían Remy, ay mamita, decían Remy, ¿cómo me saco a estos manes? <laughs> ¿Y saben qué fue lo que hice? Les va a parecer un poco hasta gracioso esto, ¿no? Cogí y puse alabanzas con mi celular. No dijo ni la primera estrofa, la, la, no sonó ni la primera, perdón, estrofa de la alabanza y salieron corriendo. Nunca más vinieron a sentarse aquí al lado de mi cuarto, ¿no? Aunque esto parece un poco gracioso, esta historia, ¿no? El, el ser humano es así. Qué increíble, ¿no? Es como si, podríamos decirlo, ¿no? Si les hubiera echado agua bendita, ¿no? Pero así es el ser humano, ¿no? Huye, huye de las cosas divinas, porque ¿qué tenía de malo la alabanza? ¿La alabanza qué cosa? Glorifica a Dios, eso te trae a la mente a Dios. Cuando tú te, te traen a la mente a Dios, te acuerdas de todos tus pecados, todas tus maldades, y pues bueno, eso te hace sentir mal. ¿Y quién quiere sentirse mal? Pues nadie, ¿no? Entonces, eso, mis queridos hermanos, ¿no? Y No nos acercamos a la luz para que nuestros pecados no sean reprobados, ¿no? Realmente acercarse a Dios es tratar de cambiar de vida, lo cual muy pocos quieren hacerlo. Eh, el que obra la verdad viene a la luz, o el que obra justamente, el que hace obras justas, viene a la luz, ¿no? Para que sus obras sean manifestadas, para que salgan a la luz, ¿no? Eh, ¿Ya? Que será la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, miren, y el que obra bien, pues bueno, se acerca a lo bueno, ¿no? Simplemente, ¿no? No tiene temor, ¿no? de esa manera sus obras queden públicas algún día en el juicio, ¿no? Y bueno, y de igual manera ante los hombres, ¿no? Y bueno, vamos a la siguiente parte del capítulo 3. Eh, dice que después eh, de estas cosas, los tres 13 dice, fueron, dice, a bautizar a Judea, ¿no? Eh, y bueno, de cierta manera ellos seguían, podemos decir, el, que el trabajo de Juan, ¿no? Pues eh, también aceptaron el rito que Juan había este, iniciado, que era el bautismo, el cual no era algo eh, que ya se venía practicando, ¿no? Eh, realmente, eh, ya, ya hablamos del bautismo, ya explicamos esto del bautismo, ¿no? Era algo que prácticamente Juan había iniciado, entre comillas, ¿no? O le había dado otro significado, porque tenía un significado. Y bueno, este... Y dice que fue a Judea. ¿Por qué? ¿Por qué en Judea? Porque Cristo hizo muchas cosas en Judea también de esa manera. Él daba una, daba una oportunidad a los líderes, que la mayoría estaban en Judea. Daba una oportunidad a la gente de Judea, que era la, la sede principal, ¿no? De, de lo que es Israel. Pero bueno, ustedes ya saben cómo es la historia, ¿no? Y dice que Juan también bautizaba, ¿no? Pero Juan estaba perdiendo su popularidad, ¿no? Eh, pues bueno, dice aquí Juan aún bautizaba porque no había sido encarcelado, ¿no? Entonces dice que discutieron los discípulos de Juan, ¿no? Eh, con los judíos o con los fariseos, con los líderes, ¿no? Eh, por los ritos de purificación, ¿no? Entonces comenzaron, hubo una pequeña disputa ahí entre ellos, ¿no? Eh, y bueno, dice que le contaron a Juan que Jesús bautizaba, esa era más o menos la disputa entre ellos, ¿no? Mira, a ver, Jesús se está imitando, ¿no? Jesús se te está llevando a la gente, Jesús se está llevando a tus discípulos, ¿no? Fue lo que le metieron un poquito de cizaña a los discípulos de Juan, en ese sentido los fariseos, ¿no? Y miren la respuesta de Juan, que vale oro. Juan simplemente podríamos decir que era un tipazo, ¿no? Una persona increíble, muy humilde, bueno, muy centrada, eh, muy agnegada también, ¿no? Y mira lo que dice Juan, dice, nada puede recibir el hombre si no se lo da de Dios. Todo viene de Dios, le comienza a decir. ¿no? Entonces, si Jesús hace esto y se le permite hacer y le va bien haciendo esto, es porque Dios se lo ha permitido, es porque Dios se lo ha dado. Prácticamente lo que trata de decir Juan. Nada puede hacer el hombre este fuera de Dios. Y esto es algo que más, más adelante lo dice Gamaliel en el libro de Hechos, ¿no? Si es de Dios, prevalecerá y si es de los hombres desaparecerá le dice así ¿no? entonces casi casi son las mismas palabras de Juan no ustedes son testigos de que yo dije que yo no era el Cristo sino su enviado ahí está Juan nos dijo no pero yo soy importante no yo no soy el Cristo yo soy el enviado de Cristo y ustedes escucharon cuando yo lo dije no yo soy el amigo del esposo no el esposo pero me gozo por él no pues él sigue el trabajo ¿No? Entonces, mire, este eh, podemos decir que Juan era el padrino, ¿no? Y el padrino del esposo, pues, se alegra por él, por el esposo, por su amigo, se alegra, ¿no? De que ha contraído matrimonio con una buena mujer, ¿no? Y listo, y se acabó, ¿no? Y el esposo, pues, bueno, hace lo que tiene que hacer, forma una familia, etcétera, aquello y el otro, ¿no? Incluso el padrino quizás hasta los presentó, ¿no? Eh, pero ese es su trabajo y, su, y, y, y está en su humildad ¿no? y en su buena amistad que se alegre ¿no? de la felicidad de su amigo que en este caso es el esposo Que eso es lo que está haciendo Juan, Juan no tenía por qué caer en la envidia o en los celos Él simplemente lo que tenía que hacer es alegrarse de que el ministerio de Cristo estaba adelante ¿no? Pues él había trabajado justamente para eso, para ensalzar a Cristo, no para ensalzarse a él y a su ministerio ¿no? Es preciso que él crezca y yo disminuya, o que él es necesario que él crezca y que yo mengue, ¿no? Eh, y bueno, eso es increíble, ¿no? Porque en su mejor momento, Juan el Bautista es llamado a que desaparezca. ¿Y quién en su máxima gloria <laughs> es capaz de dejar todo, abandonarlo e irse, ¿no? Yo creo que nadie, es capaz, nadie tiene su humildad. Y en ese sentido también, acordémonos que Juan, entre los nacidos de mujer, fue el más grande. Por, obviamente por el privilegio de bautizar al Mesías, de presentarlo, y por también el carácter que tenía, ¿no? que era un carácter increíble. ¿no? Eh, <coughs> el que viene del cielo está sobre el de la tierra, ¿no? o sea, Él está sobre mí porque él viene del cielo, prácticamente está diciendo Juan. ¿no? A ver. Ya, el que viene del cielo testifica del cielo, ¿no? Pues, este... Pues, a ver, testifica de lo que oyó y vio en el cielo, ¿no? Y obviamente aquí vuelvo a repetir, ¿no? Lo que también Jesús acababa de decir a Nicodemo, ¿no? Simplemente la experiencia de Cristo no era la experiencia de Juan. Eh, mmm, bueno, por ser el hijo de Dios, por venir a hacer un trabajo que solamente podía hacer él, y bueno, etcétera, 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 ¿no? Entonces, Juan desde pues, aquí está reconociendo hasta la divinidad de Cristo, ¿no? Pero nadie acepta su testimonio, ¿no? Eh, y bueno, también Juan también aquí está prediciendo lo que ya estaba sucediendo, ¿no? O lo que iba también a suceder, ¿no? El que le hace caso afirma en eh, lo que dice que lo que dice es verdad, ¿no? Y obviamente, ¿no? Que obedecer la palabra de Cristo era, era aceptar que todo lo que él decía era verdad, ¿no? En todo el sentido de la palabra, toda su predicación, que ya lo hemos visto a lo largo de los evangelios, ¿no? El enviado eh, por Dios habla de Dios, pues Jehová, este, pues Jehová o Dios, ¿no? Este da su espíritu sin medida, o sea, Dios había dado el espíritu santo sin medida al Hijo. Y pues bueno, iba a ser una obra increíble. Juan simplemente está aquí prácticamente describiendo todo el ministerio de Cristo que iba a ser o que ya estaba sucediendo, ¿no? El Padre ama al Hijo y todas las cosas eh, le ha dado en su mano. O Se ha dado toda la autoridad del mundo. O sea, yo no soy nadie, está diciendo prácticamente Juan, ¿no? Reconociendo con estas palabras, ¿no? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero para el incrédulo es, es la ira divina. Entonces, le está diciendo al final, dice, crean en él. Y fin. <laughs> Juan cogió y le echó. Toda la autoridad, todo el reconocimiento y toda la, la espiritualidad y el poder del Espíritu Santo a Jesús y dijo: Yo no soy nadie, yo hice lo que tenía que hacer, ya lo hice y eso es todo. ¿no? ¿Cuántos tendremos la humildad de eso? A veces que pasen nuestras iglesias, eh, se eligen los cargos y el, que la, el que año pa, y el que fue el año pasado anciano ya no quiere ser diácono. Bueno, ustedes ya saben cómo es eso, ¿no? Para terminar, vamos a leer las citas del Espíritu de profecía. No son muchas, en realidad tenemos como cinco cititas o más, son pequeñas. Y bueno, la primera nos dice, la eficacia de la cruz dice. La muerte de Cristo en la cruz aseguró eh, la destrucción del que tenía el imperio de la muerte, o sea, Satanás, del que era el originador del pecado. Cuando Satanás sea destruido, no quedará nadie más que, tiene, que tiente, perdón para hacer el mal. No se necesitará repetir más la expiación y no habrá más peligro de que haya otra rebelión en el universo de Dios. Bueno, Satanás se acaba y se acaba todo, mejor dicho, en el sentido de que se acaban todos los problemas. Aquel que es el único que con eficacia puede reprimir el pecado en este, en este mundo de oscuridad, evitará el pecado en, en el cielo. O sea, Dios va a extinguir el pecado total y para siempre, ¿no? Está en ese sentido también Satanás algún día va a dejar de consumirse. Los santos y los ángeles verán el significado de la muerte de Cristo. Los hombres caídos no podrían tener un hogar en el paraíso de Dios sin el Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. ¿No ensalzaremos pues la cruz de Cristo? Los ángeles atribuyen honor y gloria a Cristo, pues aún ellos no están seguros a menos que contemplen los sufrimientos del Hijo de Dios. Miren qué increíble esta cita, ¿no? Ni los ángeles están aún en, en seguridad, en serio, ¿eh? Hasta ellos están preocupados, porque esto aún no se acaba, ¿no? Ahora, si ni los ángeles están seguros, ¿cuánto más nosotros, Ay, Dios mío, que estamos en pleno campo de batalla, ¿no? Bueno, dice, los ángeles del cielo están protegidos contra la apostasía por medio de la eficacia de la cruz. Sin la cruz no estarían más seguros contra el mal de lo que estuvieron los ángeles antes de la caída de Satanás. La perfección angelical fracasó en el cielo. La perfección humana fracasó en el Edén, el paraíso de la bienaventuranza. Todos los que deseen seguridad en la tierra o en el cielo deben acudir al Cordero de Dios. Miren, qué buena esa cita. La perfección en el cielo fracasó. El diablo cayó. Satanás, Lucifer cayó. La perfección humana cayó. ¿Qué es lo único que nos queda? Cristo, el cual sí nos puede ayudar en la perfección. ¿no? El plan de salvación al poner de manifiesto a la justicia y el amor de Dios proporciona una salvaguardia eterna contra la apostasía en los mundos que no cayeron, así como también para aquellos, aquellas o aquellas personas que serán redimidos por la sangre del cordero. Nuestra única esperanza es, perfecta es la perfecta confianza en la sangre de aquel que puede salvar hasta lo sumo a los que se llega a Dios mediante él. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es nuestra única esperanza en este mundo y será nuestro tema en el mundo venidero. Amén. Oh, no comprendemos el valor de la expiación. Si la comprendiéramos, hablaríamos más acerca de ella. El don de Dios en su amado Hijo fue la expresión de su amor incomprensible, que no lo vamos a entender creo ni en la eternidad. Fue lo máximo que Dios podía hacer para mantener el honor de su ley y sin embargo salvar al transgresor porque no debe el hombre estudiar el tema de la redención. Es el tema supremo en el cual se puede ocupar la mente humana. Si los hombres contemplaran el amor de Cristo desplegado en la cruz, su fe se fortalecería para apropiarse de los méritos de su sangre derramada y estarían limpios y salvos de pecado. ¿Qué les puedo decir? Estudiar, entender, analizar, pensar, meditar. En el gran sacrificio que se hizo en el cielo por nosotros. Uf, bueno, nos queda la eternidad para estudiar ese tema. ¿no? Siguiente cita: Luz que procede de la Cruz. Dice: Sin la Cruz, el hombre no podría relacionarse con el Padre. De ella depende toda nuestra esperanza. Gracias a ella, el cristiano puede avanzar con las pisadas de un vencedor, pues de ella procede la luz del amor del de Salvador. Cuando el pecador llega a la cruz y mira a aquel que murió para salvarlo, puede regocijarse con todo gozo, pues sus pecados son perdonados. Arrodillándose delante de la cruz ha llegado al lugar más alto que pueda ascender un hombre. ¿no? Bueno, eh, a los pies de la cruz es el lugar más alto en el que podemos llegar. Bueno, amén por eso. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se revela en el rostro de Jesucristo y se pronuncia las palabras de perdón. Vivid o oh, vosotros culpables, pecadores, vivid. Vuestro arrepentimiento es acepto, pues he encontrado un rescate. Por medio de la cruz sabemos que nuestro Padre Celestial nos ama con amor infinito y eterno y nos... ¡Ay, me perdí! Y nos atrae hacia Él con una anhelante simpatía que supera a la de una madre por su hijo descarriado. ¿Podemos admirarnos de que Pablo exclame, lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Tenemos también el privilegio de gloriarnos en la cruz del Calvario. Es nuestro, es nuestro el privilegio de entregarnos plenamente a aquel que se dio a sí mismo por nosotros. Luego con la luz del amor que brilla de su rostro sobre nuestros saldremos, a ver, sobre los nuestros, saldremos para reflejarla a los que están en tinieblas. Amén. Y la antepenúltima cita nos dice el amor es más fuerte que la muerte. Jesús puso en armonía la cruz con la luz que procede del cielo, pues allí es donde ella atraerá las miradas del hombre. La cruz concuerda directamente con el brillo de los semblantes divinos. Por lo tanto, cuando los hombres contemplan la cruz, pueden ver y conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Cuando contemplamos a Dios, vemos a aquel que derramó su alma hasta la muerte. La contemplación de la cruz extiende la vista hacia Dios y se discierne el odio que tiene al pecado, pero mientras contemplamos en la cruz el odio que Dios siente por el pecado, también contemplaremos su amor por los pecados que es más fuerte que la muerte. La cruz es para el mundo el argumento irrebatible de que Dios es verdad y luz y amor, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos, ¿no? Que el pecado es tan asqueroso, vamos a decirlo así, ¿no? Que tuvo que morir Cristo y murió de esta forma, e incluso el Padre lo tuvo que dejar de ver por un instante porque no lo podía soportar debido a que llevaba todos los pecados del mundo. O sea, ¿ustedes entienden lo asqueroso que es el pecado que causó incluso la muerte del Hijo de Dios? O sea, ¿entendemos eso? ¿Entendemos la cruz? Entonces, para analizar, ¿no? penúltima cita la ciencia de la redención ¿no? nos dice el plan de la redención supera en mucho la comprensión de la mente humana la gran condescendencia de Dios es un insondable misterio para nosotros no puede comprenderse completamente la grandeza del plan de redención ni la sabiduría infinita podía idear un plan que lo superara y solo podía tener éxito revistiendo la divinidad con humanidad convirtiéndose Cristo en hombre sufriendo la ira que ha causado el pecado debido a la transgresión de la ley de Dios. Por medio de este plan, el grande y terrible Dios puede ser justo y ser aún el que justifica a todo el que cree en Jesús y que lo recibe como a un salvador personal. Esta es la ciencia celestial de la redención, de salvar al hombre de la ruina eterna y solo puede llevarse a cabo por la encarnación del Hijo de Dios en la humanidad por su triunfo sobre el pecado y la muerte, pero todas las inteligencias limitadas se frustran cuando tratan de examinar al fondo este plan. Y es verdad, no entendemos cómo es posible que Dios dio a su Hijo por nosotros. O sea, ¿cómo es posible ¿no? que de esta manera se hizo el plan de salvación? ¿Cómo es posible que creó a Satanás sabiendo lo que iba a pasar? Lo hizo solo por amor. Pero nosotros diríamos, esto no es amor, eso es ser es absurdo. No, es amor. Para nosotros es absurdo, pero para Dios es amor. No sé, la verdad, no sé cómo, cómo ponerlo, la verdad. Yo me quedo corto. La última cita. El arco muestra la justicia de Cristo, su misericordia y rectitud. Dice: En el arco iris que se extiende por sobre el trono hay un testimonio eterno de que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, ¿no? Siempre que se presenta la ley ante la gente, que el maestro de la verdad señale al trono cubierto con el arcoíris de la promesa, la justicia de Cristo, la gloria de la ley es Cristo. Él vino a magnificar la ley y a hacerla honrosa. Preséntese con claridad que la misericordia y la paz se han encontrado en Cristo y que se han abrazado a la justicia y la verdad. Así como el arco en las nubes se forma. Con la unión de la luz del sol y la lluvia. Así también el arcoíris que rodea el trono representa el poder combinado de la misericordia y la justicia. Esto no me la sabía. ¿eh? Esta no me la sabía. Déjenme subrayar. Repito. Así también el arcoíris que rodea el trono representa el poder combinado de la, de la misericordia y la justicia. No se debe presentar únicamente la, just la justicia. Pues se eclipsaría la gloria de la iris, de la promesa que se extiende por encima del trono. Los hombres solo podrían ver el castigo de la ley. Si no hubiese justicia ni castigo, no habría estabilidad en el gobierno de Dios. Lo que hace completa la salvación es la combinación del juicio y la misericordia, o sea, justicia y misericordia. ¿eh? La unión de ambos mientras contemplamos al redentor del mundo y la ley de Jehová nos induce a exclamar, tu benignidad me ha engrandecido. Amén. De tal manera Dios, amó Dios al mundo que hizo que su Hijo pagara la pena del pecado. Amó tanto que no se saltó la ley, sino que la pagó con su Hijo, podríamos decirlo. Así, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, al fin terminamos el 4 de noviembre, <laughs> después de tres largos videos, ¿no? Y bueno, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar WhatsApp, para recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, me a llegar por ahí. Ahí tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar. Este, y bueno, si teniendo problemas con PayPal, este, y no se tienen diagramas, ahí está el libro que les recomendé ayer, eh, y bueno, algunas otras cosas más que por ahí pueden descargarse, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante, y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.